Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo video más. En esta ocasión hablaremos de la nueva campeona mundial de peso gallo, Julián La Cobrita Luna. Espero les guste y me sigan apoyando con su suscripción y su like. Aquí comenzamos. Nombre completo: Julián Alejandra Luna Ávila, mejor conocida en el mundo boxístico como La Cobrita. Fecha de nacimiento: 21 de febrero del año de 1994. Ella debutó el 28 de octubre del año 2012 en el gimnasio Hermanos Rojas de Gómez Palacio Durango. Le ganó por decisión en 4 asaltos a Sandra Pulido. Ganó el título mundial el 15 de noviembre del año 2014 en Córdoba, Argentina. Se impuso por decisión unánime a la argentina Carolina Marcela Gutiérrez y se quedó con el vacante título supergallo de la IBF. Perdió ese título por inactividad de 2 años, la cual la IBF la desconoció, pero regresó con más fuerza y mucha hambre de triunfo. Y eso lo dejó claro este pasado fin de semana al coronarse campeona mundial de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo CMB. Con una gran victoria contundente y, por supuesto, como muchos ya sabemos, una gran polémica, ya que su rival, la capitalina y ex campeona mundial Mariana Lavarri Juárez, no quedó contenta con el resultado y argumentaba que le habían ganado de una forma ilícita porque su pegada no era normal, que algo tenían los guantes de La Cobrita Luna, ordenando a las autoridades del evento checaran los guantes de la actual campeona, llevándose una gran sorpresa al ver que no tenía nada, ni los guantes ni tampoco el vendaje. Con una arena del 30% de su capacidad y bajo estrictos protocolos de sanidad, se llevó a cabo esta pelea de campeonato mundial. Todo esto fue televisado y visto a nivel nacional, y recibiendo miles de críticas la ex campeona mundial La Barbie Juárez por su comportamiento tras perder el título gallo del CMB. Y bueno amigos, esto ha sido todo. Espero y les haya gustado el video.